Everybody else's day. ¿Qué tal el día de los demás? ¿Cómo estuvo? Why? Oh, I'm I'm sorry about that. Have you taken her to the doctor? Uh, yeah. Okay. I hope she Bye. gets better soon. Hey. Hello, everybody. <laughs> How do you say in the la garganta? <laughs> oh, um that will be a sore throat. Sore throat, yes. Como infección en la garganta. Eso le dijo que tenía. Yeah. Oh, okay. All right. I, I hope she gets better soon. I know how um how awful it is to be sick. Yo sé que tan feo es estar enfermo. Mas un niño chiquito, verdad? Bueno, una niña que. Sí. sí es mucho más incómodo por lo menos uno de adulto este es que es, aún aún hasta de adulto a veces es demasiado fuerte verdad ya no digamos su niño ya sabe bueno pero gracias gracias por unirse a la clase y espero de verdad que se mejore pronto su niña Thank you. Thank you so much. you're welcome all right guys how was everybody else's day What was The rest of My day was very stressful, stressful because there are many activity in my job. Oh okay, I see. Well, but the good thing is that you're here right now. Um, and i normal, for now. <laughs> <laughs> yeah, I'm sorry, but the good thing is that you're here and that we're about to practice our English, right? Yeah. This is a more important. and am I'm going to practice. Yes, that's right. That's the most important thing. All right, guys. So I'm happy to see you again. Uh, is um, almost everybody is here? I understand that some people will um, are working right now, and that's the reason why they, they are not joining us, and that's okay. Um, so before we continue with the class, so we continue practicing, I would like to know if you have any questions uh, regarding the platform or the. classroom yesterday. we will go over the classroom yesterday because we had just um, a little of time to practice. so i'll give you more time today. yo sé que ayer la práctica fue bien cortita porque sí fue algo extendido. este eh, fue algo extendido lo que vimos ayer acerca del, um, del pasado simple como hacer preguntas, oraciones eh, positivo y negativo. right. entonces no sé si tienen alguna alguna duda de la plataforma eh, ya vi muchas gracias a las personas por responder eh, estaba un poquito ocupada y no pude enviarle la respuesta a, a Briseida pero gracias por por responderle no sé si habrá alguna otra consulta acerca de la plataforma Noche. Con lo que yo le pregunté, gracias a Dios, sí. este después me cayó el 20, como decimos, y, y sí, me salió sí. bien todo. Gracias. Ya sabe, me alegra. Sí, a veces uno va leyendo bien rápido y no se da cuenta. No se preocupe, pasa. Sí, pero me alegra que le haya funcionado. Bueno, entonces, vamos. Sí, gracias. Ya sabe. Bueno, ah, pues lo que vamos a hacer ahorita. Solo déjenme hacer algo rapidito. Teacher, eh, a mí me gustaría que pudiéramos repasar un poco lo que vimos ayer. Sí. Eh, pero eh, con usted, o sea, no, no en pareja, sino con usted realmente. Definitivamente, es más, eso es lo que vamos a hacer ahorita antes de que ustedes eh, se fueran a practicar. Porque como les mencioné, es un, es un tema un poquito amplio y solo tuvimos más o menos como media hora para, para yo explicarlo. Ayer, bueno, un poquito más de media hora me tardé y solo un poquito de tiempo les di en la práctica. Ahorita lo que vamos a hacer es volverlo a repasar y voy a poner más ejemplos de los eh, extra. Voy a poner los mismos ejemplos de ayer y voy a hacer más ejemplos con las cinco cositas que les expliqué. ¿Right? No se preocupe, Ana, bienvenida. Ya sabes, ahí. Bueno, so we will continue with simple past. In this case, yesterday, we only were, uh, we were working with the verb to be, ¿Right? Solo estuvimos trabajando con el verbo to be. <coughs> so. Um, in this case, we mentioned that we can use it in different type of sentences. Right? Mencionamos que lo podíamos utilizar en diferentes tipos de, de oración. Right? One of them will be, for example, vamos a. Um, escribir aquí. We say, we kill seafood places. Uh, We also can use it for feelings, right? We can also use it for professions. We can also use it for age. You want other cosas más, right? Vamos a quedarnos solo con estas cuatro, sí? So we can use it for pretty much anything, anything we want. And also we said that we could make questions, and so we, we could make sentences. Um, ahora vamos a comenzar al revés. Vamos a comenzar la práctica con preguntas, right? Porque oraciones es un poquito más sencilla de hacerlas cuando se conocen, cuando se conoce la fórmula. Pero a veces no se sabe cómo responder a una pregunta que nos están haciendo con el verbo to be, right? We also make questions yesterday. For example. Um, If we talk about places, we said that we can make two type of questions, right? Dijimos que podemos hacer dos tipos um, de preguntas, right? Preguntas con WH y preguntas que comiencen con el verbo to be. Lo vamos a dividir acá. Vamos a dividir aquí. Pero, vamos a hacerlo un para acá. Se lo vamos a dar arriba. Okay. So here are questions only with verb to be. Okay? Y aquí vamos a poner preguntas. Solo preguntas que comienzan con WH. Right? So we also gave a formula yesterday that if. Um, You are making a question, the order of the verb and the subject changes. Right? Dijimos ayer también de que cuando hacemos preguntas, cambia el orden del sujeto con el verbo to be. Digamos, si solo es preguntas con verbo to be, comenzaría With verb to be. Para hacerlo más específico. Was where, okay? No pongamos verbo to be. Was where plus subject plus ¿Qué más iba? Algo bien cortito. Fair. No, uh, That's correct. Thank you. Plus the question mark. Right? Es así, nunca deben 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 olvidarle. Nunca nunca. Eh, it also that it needs to start with capital letter, right? It needs to be a capital letter. Also here. Now, if it's wh, we said that wh, it's the one that will be at the beginning, right? For example, wh question a word, pongámosle word mejor, y luego exactamente lo mismo. Was where Subjects Oops, sorry. Plus complement. Plus question mark. Hmm, ¿qué pasó? Ay, <laughs> desapareció toda la oración. No sé por qué. Vamos a ver. Sería WH. Sí. ¿Qué clase de brujería fue esa? <laughs> All right. Mm. Hoy sí. <laughs> no sí. <de> la <laughs> Ajá. Si sí, de repente estaba escribiendo y, y desapareció todo. Qué raro. Bueno, pero ahí está. Menos mal que me, me acuerdo de la fórmula. <laughs> All right. So, en this case eso es lo único que cambia. Si vamos a hacer preguntas con verbo to be, pueden hacerlas que comiencen solo con was y y con la WH. Ahora, las respuestas van a ser diferentes. Si estamos hablando de preguntas que comiencen con el verbo to be, su respuesta va a ser solo de sí o no. Porque son más específicas. Son preguntas cerradas, se le llama en español. Si quieren, es más, lo podemos poner aquí a un ladito. Le pueden decir preguntas cerradas. Y preguntas abiertas. No sé si se recuerdan de eso en español, de que las cerradas es que la gente solo va a responder sí o no. O las respuestas predeterminadas que le dan. Pero generalmente es sí o no. Y las preguntas abiertas es que usted puede explicar su respuesta. Por ejemplo, si le dicen um, ¿qué opina de que la, la Coca-Cola es mala para la salud? Vaya, usted ya va a dar su opinión. Ah, yo opino que sí, pero en realidad bien rica y por eso la tomo. No mentira. <laughs> right. But you will give an explanation con preguntas abiertas. But not in, in preguntas cerradas. ¿Cómo sería entonces? Tenemos the positive answer. Vamos a hacer más exagerado. Vamos a ponerle en verdecito la positive. Positive will be yes plus noun. Coma, ¿verdad? Plus was or where. Porque ahí va a depender qué noun estén ocupando. Right? Y luego the complement. Y el puntito. Right? Esa es si sí es positiva. Vamos a hacer un poquito más para abajo esta para poner un ejemplo después. Y luego tenemos las negativas. ¿Cómo sería la negativa entonces? Negative will be. Exactly. No. Noun plus was where. Y aquí usted. Aquí honestamente es su decisión si lo hace contractado o no contractado. Ahí es, ustedes escogen. Pero lo voy a poner así. así perdón. Ah, para que se entienda. ¿Cómo es que se va a hacer negativo? Pero la contracción usted la puede hacer. Plus not, plus complement. ¿Right? Y aquí, como dijimos, puede ser wasn't o puede ser weren't. Como ustedes gusten. ¿Right? Ahí es su decisión. Vamos a poner unos ejemplos primero con las preguntas del verbo to be y ya vamos a hacer ejemplos con las preguntas WH. Now. What happens if we make a question like this? Poniamos un ejemplo ayer. Where you at home? No le agregamos nada más, right? So, here we have Let me check. Where you at home the complement Right? Then you can answer, yes, I was at home yesterday. Oh, sorry, I was at home. Todavía no le vamos a poner expresiones de tiempo. Solo pongámoslo lo más sencillo que podamos. Yes, I was at home. Si quieren poner el complemento y el puntito. Right? Yes, I was at home. Tenemos. Acá vamos a ponerle la flechita. Yes. The noun was and the complement. Right? Then we have. ¿Qué tal que si no, no estuvimos en casa, sino que estuvimos trabajando, estuvimos vagando, se fueron a ver lo de Surf City y no querían estar en su casa, right? No, I wasn't at home. Right? Quedaría así. Vamos a ponerlo un poquito más para abajo. Right? No. The noun wasn't. Right? At home. El complemento. vamos a hacer los otros también yo también quiero churrito no sé qué está comiendo churritos no mentira no deje de comer no se preocupe se va molestando aquí tenemos el ver. <laughs> <¡Cabar! ríe> <laughs> que comparte cabal <laughs> All right así quedaría entonces como son preguntas cerradas eso sí o es no right porque le están preguntando directamente algo una información en específico si lo queremos decir de otra manera right so was or where lo ponemos así porque depende de qué noun vamos a ocupar así va a cambiar el verbo to be right yes i was at home no Uh, we weren't at home, right? Or yes, we were at home. Pongámoslo con otro noun para que se vea la diferencia. Digamos mm -hmm. que estamos hablando de todos. Yes, we were oops, at home, right? Si es en plural. Y aquí también. No, we weren't at home. Ahí, como ustedes gusten, responderle a las personas o a quién le estén preguntando, porque puede que le estén preguntando a su grupo de amigos, a su grupo familiar, etc. Right? Cuando es plural, vamos a utilizar el weren't o where, si es positivo o negativo. Y si es singular, y a singular me refiero que nos estamos refiriendo um, a mi persona, yo, a ella, a él o a eso, Right? Eso se le puede considerar... Al trabajo, al estudio. Y aún hay personas que consideran objetos a los animalitos. Yo, no, yo ocupo he or she para los animalitos, pero no todas las personas es así. ¿Right? Y es válido, por cierto, por si les preguntan, usted se puede referir a su mascota si tiene, a él o ella, así exactamente como somos en español. ¿Right? So, so far so good. Ahorita vamos bien con las preguntas with verb to be pero con las cerradas, ya vamos a ver las otras. Pero con esas hasta ahorita todo bien? ¿Qué yes. All right, ya le voy a poner más ejemplos, ahorita solo quiero desglosar cómo serían las respuestas y las preguntas. So, let's go to the other side then. Vámonos para el otro lado. So, WH questions. There are several of WH questions, right? Hay un montón de preguntas WH. Right. So, uh, quisiera saber si alguien se acuerda cuáles son. Where? Ajá. Uh -huh. What? Oh, espérame, solo quiero cambiar de color. Sorry. Okay. Where? 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 What Where. uh Ajá. Which? Mhm. huh white. Uh -huh. uh -huh. Why? Uh huh. How? how uh huh. What? When? Exactly. Thank you. All right, and that's it. Where? Who? What? Which? Why? How? When? There are seven. Hay personas que dicen que hay ocho, pero en realidad la octava es whom con M. So let's leave it like that. Ahora, las preguntas W H son las vamos a utilizar para preguntas abiertas, ¿right? Y como mencionamos, que las preguntas abiertas son, este, que nosotros tenemos que explicar, ¿right? ¿Qué es la información que nos están pidiendo, ¿right? So you can use any of these WH questions. Podemos utilizar cualquiera de estas WH. Vamos a poner un ejemplo con cada uno. So, so where where was all right sorry where was where was uh-huh where was her uh-huh uh -huh. the last weekend perfect. Thank you. Where was her the last weekend? Who. Who. Were you. Um, at. Your last job? Si la queremos hacer más elaborada, right? ¿Quién eras? Se escucha más filosófica esa pregunta que, que de información. <laughs> who were you at. Oh, ya sé. The at, uh, at the play. Play en este caso no es de jugar, sino que es de obra teatral. Ajá, mm. uh -huh. se puede ocupar para todos Who were you at the play? ¿Quién quién eras en la obra, okay. right? Ajá, uh -huh. por ejemplo, las personas que le gusta la actuación. What um, what was the problem? Oh, the problem Sería it, pero pongámosle mejor un noun. What was, what was it with her? ¿Qué pasó con ella? Right? What was it with her? En lugar de decir what was the problem with her, vamos a ponerle entre paréntesis aquí que eso es a lo que me refiero. Dejo. Cuando digo it, me refiero al problema. Which Which were you in this picture, right? quien eras en esta foto, ¿verdad? por ejemplo, hay un montón de personas ahí como las fotos que hacían antes de la pandemia, ¿verdad? que como 50 personas uno a la par. <laughs> right? Which were you in this picture? Y Casi no se ven porque así <laughs> salen en la carita. ¿verdad? So, why were you at the mall? Oh, at the hospital para hacerlo más exagerado. Why were you at the hospital? Mm. <laughs> yes. How? La pregunta, bien cliché. How? Are, how? were you? Right. ¿Cómo estabas? When were you at el hospital? O pongamos otro. At los planes de renderos, pongamos. Es más fácil ir ahí que al hospital. <laughs> sí. So, if you see, okay. si sí, honestamente es más fácil en cualquier carrito, hasta en Bubba, los planes uh -huh. <laughs> y alpital, hospital. Dios mío. All right, cuatro so 4x4, you... exacto. Ahí solo puse que tienen el valor de subir el bus y los microbuses. Así. All right. Sí. Yes, so it's, it's beautiful, the, the view from there. So, there are a lot of WH questions, right? Uh, well seven six to be exactly but the point is that you can make a lot of questions with wh right pueden hacer una infinidad de preguntas con las con las wh right con las pre, con las palabras wh porque como les digo son preguntas abiertas o sea literalmente ustedes pueden saber cualquier información que quieran de alguien claro está si esta persona le responde a las preguntas que ustedes le están haciendo right so Where was her the last weekend? Who were you at the play? Who was it? Um, which were you in this picture? Why were you at the hospital? How were you? When were you at Los Planes de Renderos? Y esta sí se va a responder como la fórmula que les di el día de ayer, right? Con positivo, por ejemplo. Sería noun. ¿Quién se recuerda? No, ayer no le ties. No recuerdo si ayer fue que le di esta fórmula. Déjenme ver. Ah, sí, ayer fue. Yes, noun plus was where plus complement and the period, right? Podemos responder la primera si gustan. Solo déjenme hacer un poquito más grande eh, más arriba esto. Vamos con la primera que dice. Where was her last weekend? Vaya, voy a escoger a alguien. Elizabeth, where were you last weekend? I was studying the computer science. She was studying, right? Computer science. ¿Así me dijo? Yes. Awesome. Thank you very much. So, no puse I porque digamos que aquí yo quiero saber cómo está usted, entonces por eso lo puse en tercera persona. Pero puede decir I was studying computer science, right? Ya respondimos la primera. Let's go with the second one. The second one says, Who were you at the play? Um, have you ever been into a play, guys? Ya alguien ha estado en alguna obra teatral actuando? Por lo menos una persona, no creo. No por elección. <laughs> Pero, pero ha estado. No, es yo que sé. Por obligación. Ah, vaya. Creo que todo por obligación, ¿verdad? Vaya. ¿Quién se acuerda? Fue hace bastante... No sé qué hace cuánto tiempo fue. Pero ¿quién se acuerda de algún personaje que los obligaron a representar? Si no, inventémoslo. Quiero ver... A ver, yo. A ah, a mí sí me gustaba, quizás no se nota vea tanto que hablo. A mí lo para lo del nacimiento. Ay lo de las posadas. Ajá. Ah vaya ¿Qué, qué era usted en las posadas. Un ángel María. Ajá, usted? Era un ángel. No un María ángel. No, no me da. <risa> vaya. <laughs> Vamos a poner que era era un ángel. So angel. she was <laughs> I was an angel. Right, I put angel with capital letter. <laughs> <laughs> Alright then. So who were you at the plate? I was an angel, right? Awesome. Thank you, Elizabeth. Let's go with the third one. It says, what was it with her? <laughs> yes, sí me acuerdo I know. All right. y a veces los niños hasta se peleaban por ser por salir en obra trataral y por y por ponerlos a todos los ponían hasta de arbolitos de piedras de todo para que pudieran estar ahí pobrecitos uh -huh. uy uno ahí bien feliz siendo el arbolito so, ni moviéndose <laughs> all right so let's go with the one two three the third one what was it with her what was the problem um, have you ever well I think yes creo que todos pero recientemente um, han visto que alguien se está peleando, sí vea, todos los días. <laughs> Pero digamos, um, de manera general, ¿cuál fue el problema que ustedes notaron de que las personas estaban peleando? Para ponerlo en el ejemplo, vea, no, quiero, no, quiero todo el, no quiero, todo el, chismecito, solo el contexto, right? Ah, vaya, vaya, eso de todos los días, vea. They were fighting uh, because of elections, right? Ahorita que acaban de pasar las elecciones. Y dejémoslo así. They were fighting because of elections. No necesitamos más razones que esta. With them. They were fighting because of elections. Pero entonces como estamos poniendo they, vamos a cambiar aquí por them, ¿ok? Porque estamos poniendo they, right? Let's go with the, one, two, three, four. Fourth one. Which were you in this picture? It says, quien fuiste, quien sos en esta foto, right? Let's say that we're being very specific and this is the picture from your graduation, right? That a lot of people is there, right? Un montón de personas está ahí en las fotos de la graduación, de Barbularia de bachillerato, de la universidad, etc. right? <laughs> y que, bueno, hoy no creo que vayan a ser así. por lo de la pandemia, pero antes bien chistoso ver cómo era el gran aglomeración de personas. But before we used to do it like that, right? I was, yeah. yeah, I was the one in green shirt, digamos que era el de la camisa verde. Yo sé que no era posible eso en las fotos de grabaciones pero soñemos, vea. I was the one in green shirt. Cool, um oh, the prettiest oh. Me llega más esa respuesta. I was the prettiest Ahí está. the prettiest awesome. Let's go with the next one that says, why were you at the it hospital was the blonde hair. <laughs> yeah, it was with the blonde hair, right? in here, you can use any compliment you want. Why were you at the hospital? Let's say that uh, maybe you were feeling sick and you went to the hospital because you want a treatment, right? So, I can say that um I was oops. No, no, at the hospital. No, no estoy gritando. no era mí. No, no. <laughs> Oh, yeah, I'm sorry. See, sí, por eso pedí perdón. <laughs> I was at the hospital because I felt. Because. ¿Por qué? I had an accident, baby. Tuve un accidente. Ahí está. Esta es un poquito más elaborada, right? Porque también la pregunta es bien elaborada. Sí, mm -hmm. pues sí. Solo por tragedia va uno okay. al hospital. Right. Soy yes. dentista. <laughs> ah bueno también. All right. So. Control. Uh -huh. Uh -huh. Vaya no lo hagamos tan trágico pues. If you want to say something. Para exámenes de sangre o exámenes así de. For a blood <laughs> test. Uh -huh. Ajá. está. Chequeo, Examen eh. de sangre. Ajá. Uh -huh. Chequeo. Vaya pues. Ya vi que yo soy bien negativo. <laughs> no, it didn't. So I was at the hospital for a blood test, right? Por un examen de sangre. Um de ahí la ultima, how were you? I was happy. Right? Or I was sad, I was tired, I was excited, emocionada, etc. Right? Ahí es como ustedes quieran responder cómo estaban. Y la última. When were you at los planes de renderos? We can answer. Um, they were, vamos a cambiarlo, vamos a ocupar otro noun. They were at los planes de renderos last weekend. Wait, que no puedo ver. Last weekend. Cool. Right? So, if you see, there are a lot of ways and a lot of questions you can make with WH. Right? Hay un montón de preguntas que podríamos hacer con WH. Este solo es como ni siquiera la punta del iceberg, es el suelo del iceberg de arriba, ¿verdad? porque pueden hacer un montón de tipo de preguntas con WH. Es más, son más, eh, pueden obtener más información con estas que solo con las preguntas cerradas, porque las cerradas es cuando, es cuando queremos saber algo en específico de alguien o de alguna situación, right? Because if you see here, si vemos por acá arriba, aquí, we have places, we have feelings, we have professions, we have age, right? And not only about you, it can also be the age about a building, it can be the age about uh, your job. How how uh, old are you at your job? How, how long have you been there? Right? Que tanto han estado en ese lugar trabajando? Right? So you can ask pretty much anything, right? With WH. Y aquí lo tenemos, right? WH was where, right? The subject, the case está here subject, and the complement wasn't were complement, and the complement, right? So that's um, that's how you should do it, right? when it When it comes to um, when it comes to wh questions and questions in simple past with B right? ¿Y las preguntas? En pasado simple con el con el pasado simple del verbo to be. Alright. So do you have any questions so far? Alguna pregunta hasta ahorita. Hablen ahora o callen para siempre. No mentiras. <laughs> uh -huh. Si gustan lo que podemos hacer es de que. Mañana eh, lo podemos volver a repasar un poquito y les doy más tiempo mañana para practicar. Y hoy practicamos todos juntitos. ¿Qué dicen? Vaya, es... chido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, porque tengo ahorita... Dígame, dígame. Es que hay unos verbos en los que usted utiliza, este, los utiliza en continuo, y otros que los utiliza en pasado. Entonces, ambos eh, son correctos. Sí, lo que pasa es que hay algunas preguntas que no las podríamos hacer en presente continuo. Por ejemplo, aquí en, en, en el otro lado donde puse uh, What was it? What was the problem with them? Right? Ahí es como estoy elaborando de qué, qué era lo que estaba pasando, entonces tuve que utilizar el pasado continuo a pesar de que estábamos utilizando el pasado simple. Pero sí está correcto utilizarlo, este, porque el pasado del verbo to be, ya sea para pasado simple o para pasado continuo, siempre sería was y were. Por eso es de que me dé, digamos, la libertad de utilizar el continuo porque no cambia el verbo to be en esta situación. Ya sea pasado simple o pasado continuo. Si, voy a si gustan voy a abrir una nueva pestañita de la pizarra para explicar esta parte. So, oh. we have, están de románticos ahorita. Romantic music. Yeah. <laughs> Pero bueno, que tengo mi café, sí. Ay, <laughs> pass continuous. Sure. Dime. El pasado el sintoma con, con, a, añadiendo de, de, y también este... Con el, con el last word y con el did. Exactamente. Hay un montón de maneras el de hacer pasado preguntas. El pasado, el pasado, sí. pero pasado que Pero los hermanos did no cambiaría el verbo. Ajá. Eso es, digamos, lo que dice Amilcar y lo que dice Elizabeth. Si utilizamos el, el did como es un auxiliar, o sea, le ayuda al verbo. Si utilizamos did, quedaría así, ¿verdad? Eh, como did es un auxiliar que está en pasado, el, verbo, el siguiente verbo que vamos a utilizar ya no lo ponemos en pasado, sino que lo ponemos en su forma infinitiva o en presente. Ahí como ustedes les quieran decir, base form, infinity form, present form, ¿right? Le pueden decir de las tres maneras y las tres están correctas. Si hacemos preguntas con did, sería did plus subject plus verb. Y aquí es donde yo les digo que pueden llamarle como ustedes quieran. Verb in present. Hay personas que le dicen verb in infinitive. Y hay personas que le dicen este base, base form of the verb. Ahí como ustedes prefieren, right? Las tres están correctas, por cierto. Luego va el complemento. Right. ¿Y? y siempre nunca se olviden de poner el question mark, right? So for example, did you do the homework? Right? Si ¿Sí preguntamos, hiciste los deberes, así como Bob Esponja le preguntaba a Calamardo en el episodio, right? Did <laughs> Did. Ya tenemos la primera. Subject. Right. Tenemos aquí el sujeto. Y como ya habíamos mencionado, que lo que hace did, en otras palabras, lo que hace did es transformarte la oración a pasado. Para que el siguiente verbo que utilices ya pase a su forma en presente. Right? Por eso es que el do está en presente. No sería did you did. Right? No estaría correcto. Ajá, uh -huh. did you do? Y luego ponemos al final. Uh -huh. Ponemos al final el complemento. Uh -huh. Está trayendo la cancioncita. La luz en sí. Ajá, que la deje Que la deje. Sí. Dígame a Milker. Sí, eh, la oración es de Did you do the high word? Yes. Eh, si nosotros la quisiéramos hacer usar el verbo sería uh, Where are you doing the homework? Exactly. But in that case, the question will be in past continuous, right? En ese caso, la oración quedaría en pasado continuo. Mm -hmm. Si sí, es posible, yes, la vamos yes. a poner aquí. Where are you doing the home? Oops. What are you doing the homework, right? Okay. Que lo que pasa es que en pasado continuo, si es pregunta, sería was or where plus the subject plus the ing form of the verb plus the complement plus the question mark. Y lo que iba a mencionar, que digamos la diferencia. Vamos a poner un poquito más abajo para que me quepa la explicación. So in here for past continuous we use it. We use it to describe the action that already finished. Right? En español lo usamos para describir la acción la acción lleva tilde, espérenme. Que ya terminó. ¿Right? Para eso utilizamos el past continuous. Y el past simple, vamos a ponerle otro colorcito para que se distinga. We use it when we want to mention an action happened. ¿Right? Solamente para eso. Lo usamos. Para decir, para mencionar que una acción sucedió. Esa es la diferencia, ¿right? Claro está, hay también diferencias en cómo se escribe, sí, porque por ejemplo acá, cómo sería um, esa es pregunta? Vamos a hacer aquí arriba un ejemplo de una oración con hasta. La oración también cambia un poquito. Pero sigue la misma nomenclatura. Sería subject plus was where, where uh -huh, plus the ing plus the complement y el puntito, of course. Y aquí. Es la misma fórmula que les di. Subject. Oops. Was where. Un complement. Puntito. Right. Solo déjenme hacer esto más para abajo. ¿Sí? Si se fijan acá, gracias al ING es que estamos explicando que esa acción ya finalizó. Right? Si no, solamente estuviéramos mencionando qué fue lo que pasó. Uh -huh. Esperen. Right. Y podemos hacer exactamente el mismo ejemplo. I was at home. Pongamos el de la tarea. I was. ¿Y qué estabas haciendo en tu casa? Oh, I was doing my homework. Right? Porque si yo solo les digo, ah, está en mi casa, pero en mi casa puedo hacer un montón de cosas, me puedo poner a dormir. Me puedo poner a ordenarla, me puedo poner a ver tele, me puedo poner a jugar con el perro, lo que sea, ¿right? Solo estoy mencionando que en algún punto del pasado yo estuve en mi casa, ¿right? Pero no te digo qué estaba haciendo en mi casa, ¿right? Con el pasado continuo sí te explico qué estaba haciendo. En este caso estaba, estaba haciendo mi tarea, ¿right? O estaba viendo televisión, o estaba, ¿qué? Comiendo. Estaba ordenando mi ropa, etc. Right? So it can be anything you want. No sé si hoy sí se logra ver la diferencia entre el Pass Simple y el Pass Continuous. Es más, creo que nos hemos adelantado aquí porque si no me equivoco el Pass Continuous está más adelante en la plataforma. Pero no hay problema porque así vemos, lo podemos comparar uno con el otro. Right? Creo que es un poquito más fácil de esta manera. Uh -huh. Y. Para hacer preguntas con el past continuous es con esta fórmula: was, were, subject, ing, and complement. Pero también para, hacer, para obtener más información se ocupan las wh. Y si es wh, sigue la misma fórmula que el pasado simple: o sea, va a ir la wh primero y luego la fórmula que ya les di. ¿Right? Como la que hemos visto aquí atrás. Por ejemplo, esta. What was their problem? They were fighting because of elections, right? Esa es una respuesta en este de aquí? Esa es una respuesta en pasado continuo, right? So I don't know if you have any questions. No questions. No questions. All right. Entonces, en ese caso, vamos a hacer más, más, preguntas y más ejercicios. Vamos a abrir otra ventanita. All right. Pero antes que nada, ah. no, vamos a cantar un preparo. Ajá. La No voy a regar. <laughs> 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 Está bueno. <laughs> okay. Vamos aquí entonces. So. Continuemos solo con el pasado simple. Right? So we make it easier. Para que lo hagamos más fácil, continuamos con el pasado simple. So, let's see. Uh, vamos a regresarnos. Vamos a comenzar con esta pregunta base que puse. ¿Were you at home? Ya ayer me la respondieron la mayoría. So, we will change it. Um, ¿Were you at the beach? So who was at the beach last month, digamos, el mes pasado? ¿Cómo se podría responder? Aunque no hayan ido. Quiero saber cómo responderían en positivo esta yes, there were, um, Perfect. Yes, they were at the beach last month, right? This is this is a positive, right? Esta es una positiva. Uh, yes, puede ser. I was at the beach. Here it depends. A quién usted se quiera referir. Si quiere se quiere referir a usted misma, pone yes. I was Perfect. at the beach. Yes. pero digamos que Milcar está hablando de otras personas Yes they were at the beach last month right uh -huh. cómo sería y negativa esta está bien fácil perfect Awesome. Thank you very much. So that's it. Yes, they were at the beach last month? No, they weren't at the beach last month. Right? Cool. Let's go with another question. Vamos con otra pregunta entonces. Pero vamos a cambiarle de color para que se distinga. Vamos con otra. Vaya, alguien que me ponga una una pregunta de ejemplo. Raise your hand, levanten la mano. Pero en el Zoom, porque si no, no lo voy a ver porque solo puedo ver cuatro personas aquí. <laughs> yes. Uh -huh. Acuérdense que la um, la fórmula va a ser was where plus subject plus complement. Plus, question mark, right. Uh -huh. Alguien que me diga una pregunta, qué quieren saber. Algo específico, right? Porque acuérdense que el, el was si comienza was y where es porque este queremos saber algo específico de alguien, right? yo tengo una consulta dime eh, por ejemplo, no sé si se puede usar ¿con quién estuviste ayer? tipo oh. who were you así sería who were you uh -huh, uh -huh. Who are una you palabra le falta, exacto, perfecto yesterday. yes yesterday así exactamente es la pregunta Who were you with yesterday? So que like, aquí ya sería la caso, pregunta. <laughs> uh -huh. Tiene derecho a saber, pues. WH. La <laughs> WH word y luego lo lo mismo, right? Was where plus subject plus complement plus oops, plus question mark. Déjenme. Y ahí está, perfecto, right? Si se fija, cumple con todo Who were you with yesterday? Right? Y te pueden responder como, como quieran I was with my For example, yesterday I was with my, my sister boyfriend. Oh, ok I was ¿Quién respondió? I was with my boyfriend Mhm mm or I was with my mother or family in general, right? Sino que no poner eso. Family. My best friend. Aha. Uh -huh. I was with my best friend. Right? Por eso es una pregunta eh, abierta, si se fijan. No hay una posibilidad para responderle. Aquí solo hemos puesto cuatro y hay miles, les aseguro. I was with my teacher, I was with my students, I was with my friends, I was with my grandma, with my aunt, with my uncle, etc. Right? Puedes responder de una y mil maneras. Estoy siendo exagerada, pero me comprenden, ¿right? <laughs> no es que conozcamos a, a mil tipos de personas. Vamos una y una entonces. Todavía nos quedan un poquito. Más de cinco minutitos. Vamos a hacer una cerrada ahorita. All right, una pregunta cerrada. ¿Quién me puede dar ejemplo de una pregunta cerrada? del la... ahí? Yes. Eh, podría ser, oh, how old were you? Oh, pero esa es abierta. Ajá, la vamos a poner aquí. Eh, no, pero podría ser, how old were you when your baby was born? Oh, aquí. Okay. How old... Were you when your baby was born. born? Perfect. That's a perfect question. Ya voy con ustedes usted ahí ahorita ahorita. Solo respondemos esta. Uh, bueno, ¿quién tiene no, no. quién tiene hijos? Ajá. All right. Um, yeah. pero que quisieran compartir la edad que tenían cuando lo estuvieron. <laughs> Yo que sé que hay personas que no les gusta decir la edad. Uh -huh. I was five. I was You I was, 21. You are 21. I was 21 years old. Sí, Saraí, oh. domínguez Eso solo quería consultar, por ejemplo, en esa pregunta eh, de, después de que dice your baby was born, no se lo sería Nació en pasado, porque no sé si a llevar was sería el verbo con ing o, si, o porque no aplica ah no en este caso sí aplica lo que pasa es que esta es una pregunta compuesta y cuando son así ambas se mantienen en el mismo en el mismo tiempo porque como esto ya sucedió right uh, when your baby were born for example right when your baby was born i'm sorry digamos que une una pregunta con otra pregunta y esta Unión se da gracias al when, por ejemplo ahí. Sería how old were you? Puede ser una pregunta. When your baby was born, podría ser otra pregunta y se une. Mm. Por eso es que permanecen en pasado las dos. Y como no okay. hay ningún auxiliar que, sí, perdón. ok, y como no hay ningún auxiliar que haga este en pasado el siguiente verbo, por eso es que se pone el verbo to be en pasado. Okay, yeah, yeah. Gracias. Ya sabe. Uh, Saraí Morales, dígame su pregunta. No, 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 Esta era mi pregunta. How you went ah, ok. Chivo, entonces. All right. Sí, es, en este caso es por eso, porque es una pregunta compuesta, eh, sobre todo porque es una información bien específica que quieres saber de algo, porque esta información varía. Hay personas, por ejemplo, como Ana que lo tuvieron en los 21 años, a su bebé igual que mi mamá, que por ejemplo también tuvo a mi hermana a esa edad. Este, y muchas otras personas, hay personas que lo tuvieron más jóvenes, hay personas que lo tuvieron después, 25, 30, 35 años, right? Es una pregunta abierta porque no todas las personas pasaron por ese proceso al mismo tiempo, right? So I was, for example, Ana mentioned, I was 21 years old when my baby was born. Right? Aunque si se la hace a una persona, eh, directamente se convierte en una pregunta cerrada. Sí, pero no, porque la cerrada solo la responde sí o no. Ah, porque en ese momento usted no sabe, o sea, usted quiere saber qué edad era. Ah, por eso es pregunta abierta, porque legítimamente usted no sabe ni siquiera el rango de edad, por ponérselo así, el, el rango de edad de, de la persona. Este, uh -huh. El hecho de que sea eh, la cantidad de personas a las que se les realice la pregunta no significa de que sea abierta o cerrada. Usted puede hacer uh -huh. preguntas abiertas a una otra persona. Ajá, porque como no, sabe, como no sabe específicamente, digamos, el rango de información, por eso es que se permanece como pregunta abierta. Ajá, digamos, la cerrada es cuando alguien le responde solo sí o no. Por ejemplo, ¿le gusta la piña? Sí o no. Me puede dar una explicación, pero es que si le gusta o no le gusta. Um, ajá. Pero en ese caso es como dice Elizabeth, right? Siempre se mantiene su estado como pregunta abierta porque no sabemos eh, cuál va a ser la respuesta que la otra persona no va a dar. Solo podemos suponer. Uh -huh. All right. You're welcome. All right, guys. So that will be it. Uh, mañana. Antes de irnos a la práctica, vamos a hacer más ejemplos. Es más, lo que podemos hacer, lo que voy a hacer, perdón, es traerles unas, por lo menos, 10 preguntas para todos y que trabajen a partir de esas preguntas, crear nuevas, ahora right? Para que sea un poquito Ajá. más fácil. ¿Mm -hmm? Sí. Yes. Yes. O también podría traer algunas preguntas para que nosotros las respondamos. Sí, pues sí. O sea, a eso me refería, de que les voy a traer unas preguntas para que ustedes las respondan. Y creen nuevas preguntas a partir de esas también. Mm -hmm. All right, then, guys. So, thank you. chévere, entonces. So, <laughs> all right, guys. So, it's time already. I'm sorry for that. Uh, but tomorrow we will continue practicing with this. All right, mañana vamos a continuar practicando. Gracias por unirse a la clase. Espero verlos mañana. Cuídense y pasen feliz noche, guys. Take care. Night, bye, bye bye, bye, take care. Bye, bye. bye. bye everybody. Ahora sí <laughs> nos pueden poner la <laughs> canción completa. Lo vamos a mandar por el WhatsApp. Los picados, cabal. Se me cayó poner la reyore. Tomorrow, ajá, Vamos a ponerla. Cabal. All right, guys, see you. Bye.